Vamos a repasar ahora porcentajes simples. Para eso, antes de hacer los ejercicios sobre porcentajes, vamos a completar esta tabla en la que recordamos que multiplicar a un número por un medio equivale a multiplicarlo por 0,5 y al multiplicar un número por un medio o por 0,5 obtenemos el 50% de ese número. Al multiplicarlo por un cuarto equivale a multiplicar por 0,25. Y con eso obtenemos el 25% de ese número. Si lo multiplico por 3 cuartos, eso es 3 veces un cuarto, o sea, 0,25 por 3 me queda 0,75. Multiplicar por 3 cuartos equivale a multiplicar por 0,75 y con eso obtenemos el 75% de un número. El resto, intenten completarlo solos, pausen ahora el video y después de completarlos, comparen contra la resolución que va a aparecer ahora. Bien, ahí tenemos el resto de la tabla. Fíjense cómo con todas las fracciones que aparecen acá podemos obtener los más diversos porcentajes de un número. Acá está la continuación de la tabla. Los últimos son muy fáciles para sacar el 10, 20, 30, 40, los porcentajes múltiplos de 10, pero nunca viene mal recordarlo. Y finalmente tenemos acá, si yo multiplico por 1, es el equivalente a tener el 100% de ese número. Bien, esto como le dije era muy simple, eso es simplemente un repaso para los ejercicios que vienen después.